Cada vez nos damos más cuenta de la influencia de las actividades humanas en los grandes equilibrios del planeta y de las amenazas medioambientales que pesan sobre nuestro futuro. Ante esas urgencias, la nanotecnología aporta la esperanza de soluciones radicalmente nuevas. Cristales nanométricos que permitan a los paneles solares tener un papel fundamental en nuestra producción de energía. La reducción de emisiones contaminantes que envenenan el aire de nuestras ciudades añadiendo unas moléculas a nuestros carburantes. La creación de nanopartículas capaces de eliminar los peligrosos contaminantes de nuestras reservas de agua potable o de restaurar los suelos degradados por la industrialización masiva del siglo pasado. Gracias al dominio de las extrañas propiedades que se dan a escala nanométrica, la nanotecnología nos promete un mundo más verde y más sostenible. Sí, yo creo que mis hijos tendrán una vida mejor gracias a la nanotecnología, porque permitirá resolver problemas a los que nos enfrentamos todos. Pero los errores del pasado también nos han enseñado a desconfiar de los riesgos ligados a las consecuencias imprevistas de los descubrimientos tecnológicos. Lo nuevo es la construcción deliberada de esas partículas minúsculas para darles múltiples propiedades totalmente nuevas y la incertidumbre que conlleva en cuanto a los riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud. Podemos estar totalmente seguros de que ninguna de esas nanopartículas milagrosas se convertirá jamás en un problema para las generaciones futuras. Nanorevolución. ¿Salvará la nanotecnología el planeta? Hace casi 30 años, la invención de nuevos microscopios abrió a los investigadores las puertas de una dimensión inexplorada. La dimensión nano, la milmillonésima parte del metro, el mundo invisible de los átomos y las moléculas. A esa escala, la materia manifiesta propiedades sorprendentes. Poder explotarlas prometía una nueva revolución, la de la nanotecnología. Un avance radical que ampliaría los límites de prácticamente todas las tecnologías actuales. Ahora, la vanguardia de los productos fruto de esas investigaciones está saliendo de los laboratorios y entrando en nuestras vidas. ¿Pero esa revolución anunciada está cumpliendo sus promesas? Los cambios climáticos ligados a las emisiones de gases de efecto invernadero y el fin anunciado de los recursos petroleros nos obligan a desarrollar urgentemente medios sostenibles de producir la energía que consumimos cada vez en mayor cantidad. El sol es, sin duda, el recurso más prometedor. La cantidad de energía que llega a la Tierra en una hora bastaría para cubrir nuestras necesidades durante un año si fuéramos capaces de captar toda esa energía y transformarla en electricidad. Los paneles fotovoltaicos de silicio han hecho grandes progresos en los últimos años, pero no consiguen una relación coste-eficacia que les permita competir con los demás medios de producción de energía. El profesor Ted Sargent, de la Universidad de Toronto, está convencido de que la nanotecnología nos permitirá dar ese paso determinante. Si observamos cómo cubrimos nuestras necesidades actuales de electricidad, la energía solar es increíblemente reducida. Y no es que no sepamos convertir los rayos solares en electricidad, es que no hemos encontrado la tecnología para hacerlo a costes rentables. Mi grupo de investigación trabaja en la utilización de nanopartículas, de nanotecnología, para producir células solares que sean a la vez baratas y muy eficientes. Fíjense en la distancia entre dos líneas de uno de sus dedos. Los cristales semiconductores que está desarrollando el profesor Sargent son 80.000 veces más pequeños. Y gracias a un efecto cuántico que solo se manifiesta a esa escala, cada uno de ellos se comporta como minúsculas células que transforman la energía luminosa en electricidad y son tan prometedores porque su modo de fabricación es muy sencillo y poco costoso. Mezclando plomo y azufre en proporciones y condiciones muy precisas, se sintetizan inmediatamente por una reacción química.
Cada una de esas reacciones produce enormes cantidades de nanopartículas, miles de millones de nanocristales listos para aplicar sobre un soporte y crear una célula solar de estado sólido. Esa es la otra ventaja de su diminuto tamaño. En suspensión, se puede aplicar como pintura en una fina capa sobre cualquier soporte sólido o flexible, equipado con los circuitos necesarios para el transporte de la electricidad. Hay dos aspectos de esta nueva tecnología solar que son muy prometedores. El primero es su relación coste-rendimiento. El otro es que poder disponer de sensores solares flexibles que pueden aplicarse como pintura abre unas perspectivas increíbles. Las posibilidades que ofrece la producción de células solares de bajo coste, flexibles y de alto rendimiento son ilimitadas. Para poder superar las últimas etapas que hagan realidad ese sueño, Ted Sargent ha convencido a un influyente aliado. Estamos en Arabia Saudí. Este país es el mayor exportador de petróleo del mundo. Pero si pensamos en la cantidad de sol que bombardea cada día su desierto, el potencial que supone en cuanto a energía solar es sencillamente gigantesco. Para anticiparse al agotamiento del maná petrolero, el rey Abdalá decidió invertir masivamente en el desarrollo tecnológico. Mandó construir a un ritmo acelerado un oasis intelectual en medio de las dunas, la Universidad Rey Abdalá de Ciencia y Tecnología, o KAUST. ¿El coste de esa visión? 12.000 millones de dólares. Entre los proyectos que ha decidido apoyar esta universidad, el de Ted Sargent ocupa un buen lugar. La energía solar es muy importante para nosotros. El objetivo que nos fijó el presidente de la universidad es que Arabia Saudí exporte en el futuro la misma cantidad de energía solar que la actual de energías fósiles. No sé hasta qué punto es realizable, pero desde luego es un reto muy ambicioso. Ambicioso sí, pero no imposible según Ted Sargent, pues para él ya se han superado las barreras teóricas. Creo que la situación es prácticamente la misma que en los años 50, cuando la gente empezó a preguntarse si era posible enviar un hombre a la Luna. Vieron que no había ningún obstáculo teórico, no había ninguna ley de la física que impidiera que ocurriera, así que se convirtió en un reto tecnológico. Un reto asociado a la posibilidad de repercusiones económicas fabulosas. Actualmente, el mercado de la energía supone 9 billones de dólares. No creo que haya ningún sector económico más importante. Y es algo de lo que apenas nos damos cuenta. Lo damos por hecho. Ted Sargent ha venido a presentar otra ventaja de sus nanocristales en la tecnología actual. Permiten captar la energía del conjunto del espectro luminoso. La mitad de la energía solar se encuentra en las frecuencias infrarrojas y la otra mitad en el espectro visible. Mis investigaciones se basan en la idea de que para crear células solares eficaces es necesario convertir la energía de todo el espectro luminoso. Y para conseguirlo, utiliza una propiedad típica de las partículas de dimensión nanométrica. Según su tamaño y su forma, reaccionan a diferentes partes del espectro luminoso. Uno de los fenómenos típicos de la nanotecnología es nuestra capacidad de ajustar las propiedades de la materia gracias al llamado efecto dimensional cuántico. Igual que al cambiar la longitud de una cuerda de guitarra cambiamos su tonalidad, al modificar las dimensiones de nuestras partículas, cambiamos las frecuencias luminosas que absorberán. Por eso, en mi laboratorio, cuando sintetizamos 3 lotes diferentes de nanopartículas, podemos hacer que cada uno reaccione a una parte diferente del espectro luminoso. Podemos crear partículas optimizadas para captar la luz visible y otras para el espectro infrarrojo y apilarlas unas sobre otras. Según Ted Sargent, este nuevo enfoque podría permitirnos darle por fin su sitio a la energía solar. Creo que empezaremos a ver productos procedentes de esos procesos en los próximos 5 años y que pueden empezar a tener un impacto importante en nuestra producción de energía en la próxima década.
Además de su eficacia y su coste, esos paneles flexibles deberían ser mucho más fáciles de instalar que los actuales. Una de las mayores ventajas de esta nueva tecnología es que permitirá instalar paneles solares en todas partes. Como serán baratos, nadie dudará desplegarlos por toda la superficie de los edificios. De hecho, si el coste es lo bastante bajo y puede captarse energía en las fachadas, también podrían instalarse ahí. Así que seremos capaces de multiplicar por 2 o 3 la cantidad de electricidad generada. Y Ted Sargent va más allá de la simple cobertura de nuestros edificios. Imagínese la alfombra solar. Imagine que cubrimos grandes extensiones de tierra con materiales solares, tejidos que podemos colocar muy fácilmente y que resultan muy eficaces y rentables. Esas visiones materializan una de las grandes esperanzas suscitadas por la nanotecnología para salir del atolladero energético en el que estamos. Pero la cuestión del uso que se le dará a esos medios sigue ahí y puede dar lugar a todo tipo de visiones alternativas. A lo largo de mi existencia, he visto cambios que jamás hubiera imaginado. La electricidad, por ejemplo. Para mi nieto, no hay duda, viene de los globos. Por mucho que le diga que no siempre ha sido así, le cuesta creerlo. Le cuesta creer en el carbón, en el petróleo, e incluso en la gran penuria que hubo después, cuando colocábamos aquellos paneles solares en nuestras casas. Yo todavía utilizo el mío. Es rudimentario, pero nunca me ha fallado. Tampoco ha conocido la edad de oro de los paneles flexibles y de la pintura. Eran extraordinarios. De repente, cada uno podía producir toda la electricidad que necesitara. Estaba bien, pero no duró. En las ciudades, enseguida faltó superficie. Entonces se inventaron los globos. Sam fue el primero del barrio en tenerlos. Siempre tenía que ser el primero en todo. Al principio parecía una idea excelente, pero enseguida aparecieron los problemas. ¡Sam! ¡Aparta esos malditos globos! ¡Le tapan el sol a mi panel! ¡Ya no tengo agua caliente! Oye, la luz del sol es para todos. ¿Por qué no te compras unos globos? ¡Eh! ¿Qué? ¡Me estás robando la energía! Yo no he hecho nada. Es el progreso. No seas tan retrógrado. Ya verás lo que hago con tu progreso. Ya vale. ¡Cállate, ladrón de sol! ¡Eh! ¡Para! Lo de los globos de Sam fue solo el principio. Después, los incidentes se multiplicaron. Y algunos vieron enseguida los beneficios que podían sacar de la situación. Aparecieron los grandes globos colectores. Ahora nos roban el sol y nos revenden la electricidad. El otro gran problema al que regiones enteras del planeta podrían tener que enfrentarse en el futuro es el acceso al agua potable. Las reservas de agua dulce no son infinitas y, además, están infectadas en parte por diferentes contaminantes. En medio de las montañas del centro de México, los habitantes de la ciudad de Guanajuato se enfrentan a ese problema desde hace muchos años. Estamos en peligro. Estamos en peligro porque necesitamos agua y la única fuente que tenemos está contaminada con arsénico. Rafael Zárate carga con una gran responsabilidad. Es el director de la planta de bombeo y depuración del agua de la ciudad. Yo nací en esta ciudad.
Y ahora tengo la responsabilidad de asegurar que todas las casas tengan agua cada vez que la necesitan. En Guanajuato, todo el mundo sabe lo importante que es el agua para la supervivencia de la ciudad. Y por si acaso, iniciativas como esta se lo recuerdan regularmente a los habitantes. Hoy, al ofrecerles esos cubos, Zárate les pide que recojan el agua que tiran cada mañana en la ducha esperando que salga caliente. La lucha contra el despilfarro permite preservar los recursos para el futuro, pero ahora el principal problema es lo que hay en el agua. Sacamos el agua de pozos a 700 metros de profundidad y a ese nivel la concentración de arsénico es muy alta. El arsénico provoca un envenenamiento progresivo que provoca cánceres letales y, sin embargo, más de 55 millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a beber un agua contaminada de modo natural por ese producto. La razón principal es que el arsénico presente en el agua es extremadamente difícil de eliminar con los métodos actuales. El agua que sale de nuestra planta es muy limpia, pero no conseguimos eliminar el arsénico. Y la tecnología que existe hoy en día para hacerlo es demasiado cara para nosotros. Pero puede que exista una solución para el problema de los habitantes de Guanajuato. La profesora Vicky Colvin es química y estudia en la Universidad Tejana de Rice las propiedades de las partículas de dimensión nanométrica. Hoy ha venido a México para probar un proceso totalmente nuevo y mucho más accesible que podría eliminar el arsénico del agua de los pozos. Es muy difícil eliminar el arsénico presente en el agua. Hay que utilizar una tecnología muy compleja y costosa, inaccesible para la mayoría de la gente que vive aquí en México y también en Estados Unidos. Así que hay que inventar otros medios para eliminarlo, y ahí es donde entran las propiedades de los nanomateriales. El dispositivo que ha venido a probar es muy sencillo. Se trata de una columna de filtrado clásico, un tubo relleno de diferentes capas de materiales destinados a retener los contaminantes que se quieren eliminar. Una capa de grava, una capa de arena y una capa del ingrediente activo que debería retener el arsénico presente en el agua, óxido de hierro, también llamado herrumbre. No es exactamente herrumbre, es magnetita. Es un tipo de herrumbre, uno de los miembros de esa gran familia, pero tiene una propiedad especial. Crea unas conexiones muy fuertes con el arsénico. Se comporta como una increíble esponja para el arsénico. Lo que hace que la magnetita sea tan especial y le da esa propiedad es que se presenta en forma de partículas de dimensión nanométrica. Los materiales a escala nanométrica tienen una forma muy especial de interactuar con lo que les rodea. Su comportamiento es muy diferente al de los objetos que son solo un poco más grandes, y eso es lo que les da todo el valor. ¿Por qué esa diferencia? Porque cuanto más pequeños sean los granos del material, mayor superficie de contacto presentan. Con una pequeña diferencia en el tamaño, el aumento de superficie es impresionante. Las reacciones químicas se producen por los contactos en las superficies. Por tanto, un material compuesto de nanopartículas ve multiplicadas en extremo sus propiedades químicas. Un solo gramo de esa nanoherrumbre presenta una superficie de contacto del tamaño de varios campos de fútbol. Y ahí es donde se pega el arsénico. Con muy poco de ese material podemos recoger cantidades enormes de arsénico. Este tratamiento debería permitir eliminar la totalidad del arsénico gracias a la gigantesca superficie de contacto del material. Y si funciona, significa que se necesitarán cantidades muy pequeñas para depurar el agua durante días y días, y hasta puede que meses. Eso es lo que buscamos, una solución económica y sencilla que resuelva el problema. Esperamos filtrar 10.000 litros de agua con solo medio kilo de magnetita. Venga, ciérralo bien. Si la columna de pruebas consigue los resultados que se esperan, será factible aplicar este tratamiento a toda el agua de la ciudad.
una solución aún más prometedora, ya que si esas nanopartículas han necesitado grandes inversiones para su puesta a punto, ahora se pueden producir con medios sencillos y a partir de ingredientes fácilmente accesibles. La nanotecnología suena a algo complejo que solo puede hacerse en un laboratorio muy aséptico, pero en realidad no es así. Ya tenemos ese conocimiento de cómo hacer nuestros materiales exactamente como los queremos. Ahora estamos trabajando en la manera de hacerlos accesibles, no solo en el costo, para posibilitar que las comunidades que están utilizando los materiales los puedan fabricar ellas mismas. Esos materiales podrían hacerse en una cocina si fuera necesario. Para probar su eficacia, el dispositivo se instala en la fuente del agua contaminada. Bombeamos el agua contaminada del pozo directamente a nuestra columna de filtrado. El agua que pasa por la columna se analizará en el laboratorio. Y en caso de éxito, el mismo principio podrá aplicarse a otros contaminantes problemáticos. El arsénico es el primero que probamos, pero la misma idea básica de enorme superficie y fuerte reactividad química de las nanopartículas se puede aplicar para eliminar los virus del agua, el mercurio y todo tipo de contaminantes peligrosos para la salud. Guanajuato se prepara para una de las fiestas tradicionales más importantes del año, el Día de las Flores. Pero mientras toda la ciudad está en las calles para participar en los festejos, Jesse Ferrell se ha puesto a trabajar. Ha llegado el momento de examinar las muestras recogidas en la columna para ver si la nanoherrumbre ha conseguido liberar al agua del arsénico. En esta prueba, el arsénico contenido en el agua se transforma en gas, y ese gas reacciona con las tiras de prueba que hay sobre los frascos. Así que estas tiras cambiarán de color según la concentración de arsénico del agua. ¿Cómo va? Bastante bien. Acaba de terminar el tiempo de reacción del arsénico, y voy a comprobar los resultados. Muy bien. Para Vicky Colvin y Rafael Zárate, es el momento de la verdad. ¿Las nanopartículas habrán conseguido captar todo el arsénico presente en el agua? ¿Eso es el antes? Sí, el antes. Y ahora veremos el después. A ver. ¡Genial! No hay nada. ¿Es cero? Sí, es cero. Bien. Así que, de momento, el agua que ha salido de la columna ya no tiene nada de arsénico. Genial. Es solo un experimento, pero el resultado ha sido excelente. Solo hay que ver la duración. Creo que hoy en día tenemos que desarrollar la tecnología. La contribución de nuestra generación al mundo será la de llevarlo a la siguiente etapa. Y sí, creo que mis hijos vivirán una vida mejor gracias a la nanotecnología que desarrollamos, porque nos permitirá resolver problemas a los que nos enfrentamos. El arsénico en el agua es un problema de origen natural, pero hay otros que no lo son. Estamos en Edimburgo, Escocia, en un bonito día de primavera. Una imagen idílica y, sin embargo, una amenaza invisible planea en el aire. Nos hemos acostumbrado a que el aire de nuestras ciudades esté contaminado por el gas de los escapes de los coches, pero los científicos saben que ese aire contiene una cantidad de nanopartículas y que algunas pueden ser muy peligrosas. ¿Qué estaba haciendo cuando sintió esos dolores en el pecho? Es una buena pregunta. Lo cierto es que estaba en su coche, en un atasco, cuando empezó a sentir los dolores. El doctor David Newby es cirujano cardiovascular y cada día, cuando va a la enfermería real, evita cuidadosamente las calles donde la circulación es demasiado densa. Vemos a muchos pacientes que llegan a nuestra unidad coronaria con problemas de corazón, con ataques que pueden ser mortales. Y cuando investigamos qué hacían en las horas previas al ataque, es hasta dos o tres veces más probable que estuvieran circulando. Y esa relación entre los ataques cardíacos y los atascos no se debe al nerviosismo de los conductores. Según el doctor Newby, el peligro podría venir de las nanopartículas en suspensión en los gases de los escapes.
Para comprobar esa teoría, emprendió un experimento de campo muy sencillo. Hola, soy el doctor Barris, uno de los investigadores del estudio. Antes de llevarle a dar una vuelta, necesito ponerle un electrocardiógrafo y un medidor de la presión arterial, ¿de acuerdo? ¿Se encuentra bien? Sí, aunque parezco Frankenstein con todas estas cosas encima. Sí, no es el primero que lo dice. Una vez equipado, salen a pasear por las calles llenas de volutas invisibles de nanopartículas. La idea es medir las reacciones fisiológicas del sujeto al respirar esas partículas. Creo que cuando pase el autobús tendremos unas cifras interesantes. Ahora estamos a unos 30.000, más o menos. Sí, ¿ha visto? Ha subido hasta 48.000. ¿Está bien? Sí, sí, todo bien. El estudio aún no ha acabado, pero los resultados obtenidos tienden a corroborar la intuición del doctor Newby. Ahora sabemos que el gas de los escapes de los motores diésel contiene partículas minúsculas, nanopartículas, que se crean en el momento de la combustión. Al respirar esas nanopartículas en suspensión en el aire, pueden causar una inflamación en los pulmones que origine una reacción en cascada que puede afectar al corazón y provocar un ataque cardíaco. Y si cree que en un atasco está a salvo de esas nanopartículas cerrando las ventanillas de su coche, le sorprenderá. En el interior de un coche, los niveles de contaminación son mucho más altos que en el exterior. Son de 4 a 5 veces más elevados, así que hay de 4 a 5 veces más nanopartículas. El acceso a la dimensión nanométrica ha permitido identificar el peligro que representan esas partículas que llevamos produciendo tanto tiempo. Y puede que el dominio de las reacciones que se producen a esa escala nos permita resolver el problema. Peter Dobson es profesor en la Universidad de Oxford. Es un investigador de nanotecnología de fama mundial. Y la solución que propone se basa en la utilización de nanopartículas de óxido de cerio como aditivo en el combustible de los motores diésel. En efecto, las nanopartículas peligrosas presentes en los gases de escape de los motores diésel son los residuos de una combustión incompleta en el interior de los cilindros, y el óxido de cerio es un catalizador que permite que el carburante se queme con más eficacia. Pero en forma de nanopartículas, su reactividad es tan grande que comporta una combustión sin ningún residuo. Si transformamos grandes trozos de óxido de cerio en una cantidad de nanopartículas, se consigue una superficie de intercambio gigantesca, y esa superficie es la que provoca la catálisis y hace que ese material sea tan eficaz al añadirlo al diésel. Para el profesor Dobson, la utilización de esas nanopartículas de óxido de cerio debería permitir la depuración del aire de las ciudades de todo el mundo. Y en esta cochera de autobuses de las afueras de Oxford, esa promesa ya se ha puesto a prueba. En el carburante diésel de este autobús hay nanopartículas de óxido de cerio en suspensión. Y la idea nació a raíz de un encuentro en un bar entre alguien que pensaba en utilizar el óxido de cerio para mejorar los motores diésel y uno de mis antiguos alumnos. De nuevo, la puesta en práctica de esta solución es tan sencilla que su difusión podría ser muy rápida. Este bidón contiene cientos de miles de nanopartículas de óxido de cerio y solo hay que conectarlo directamente a las cisternas que abastecen a los vehículos. De momento, el experimento es concluyente. Emisiones limpias, nada de hollín procedente de los escapes. Y creemos que es una manera radical de mejorar todos los motores de combustión interna. Descontaminar el agua, reducir nuestros vertidos nocivos en el aire, las posibilidades que ofrece la extraordinaria reactividad química de las nanopartículas son impresionantes.
De hecho, ya se utilizan para reparar las consecuencias de algunos errores asociados al desarrollo industrial del siglo pasado. El profesor Dennis O'Carroll está aquí con sus alumnos para intentar limpiar el subsuelo de esta antigua fábrica industrial de unos productos que ahora sabemos que representan una grave amenaza para el medio ambiente. Al otro lado del edificio había un aparcamiento donde limpiaban los camiones y las herramientas con tricloroetileno, un disolvente que suele utilizarse para desengrasar. Hace 20 o 30 años, para deshacerse del aceite y ese tipo de líquidos, se vertían en el terreno y desaparecían en el subsuelo. Entonces no se sabía que esos productos se quedarían mucho tiempo ahí y que eran extremadamente tóxicos. En este bidón, el profesor O'Carroll prepara la síntesis de una enorme cantidad de nanopartículas que quiere utilizar para neutralizar los contaminantes presentes en el subsuelo de este lugar. Llevamos 3 horas y media dándole vueltas. No hay que dejar de mover el agua para que no se congele. Hay que esperar a que la mezcla se vuelva naranja, entonces estará lista para disolverse. Se trata de un procedimiento preciso y exigente que el frío del invierno canadiense hace aún más delicado. Pero retrasar la operación la habría complicado aún más. Estamos congelados. Las condiciones complican mucho nuestra tarea. Los cables se congelan, los compresores no quieren arrancar. Pero bueno, la contaminación se desplaza en esta dirección, por aquí. Así que cuanto más esperemos, por ejemplo, si esperamos 6 meses, estará mucho más abajo. Así que preferimos hacerlo lo más rápido posible. Pero la temperatura no es su única preocupación. La reacción que permite sintetizar las nanopartículas genera un peligroso producto secundario, hidrógeno. Hasta que no lo metamos en ese recipiente totalmente cerrado, hay que tener mucho cuidado. Por eso nos mantenemos a distancia. Ha llegado el momento. Vamos a inyectar el último producto en el recipiente de síntesis y se volverá negro. Si no se vuelve negro, verán unas cuantas caras preocupadas por aquí. A la hora señalada, y sin una explosión espectacular, se crean millones de nanopartículas en unos segundos. Como ven, ya no es amarillento ni anaranjado. Esos son las nanopartículas. Entre 400 y 420 millones. ¿En cuántos segundos? 8. 8 segundos, es una locura, ¿eh? Las nanopartículas ya están listas para inyectarse en el suelo. Bueno, hemos metido las partículas en este conducto y ahora estoy vigilando de cerca el nivel del agua porque no queremos que suba y se desborde. Se mete por aquí y se dirige hacia ese pozo de ahí. Y me voy a quedar cerca por si sube, como un géiser. Una vez en el suelo, estas partículas provocan una reacción que neutralizará el tricloroetileno, privando a cada molécula de uno de sus átomos de cloro. Esperamos que las partículas penetren en toda la zona y ataquen a la contaminación de todo el terreno. Hoy estamos inyectando estos nanominerales por 2 razones. La primera es para acabar con la contaminación inicial de esta zona, pero además una parte de estas nanopartículas se quedará en el suelo y el agua contaminada que pase por aquí se encontrará esas partículas y también será descontaminada. Así que más abajo el agua estará tan limpia que se podrá beber. Se calcula que hay casi 400.000 lugares contaminados como este en toda Norteamérica. De hecho, hay por todas partes. Y hasta ahora, las operaciones de descontaminación necesitaban unos medios y una inversión demasiado alta para que fueran posibles en la mayoría de los casos. El uso de las propiedades de las nanopartículas y de los enfoques resultantes de la nanotecnología podría cambiar totalmente esa situación. Esto debería volverse negro en unos 40 minutos. Eso significa que tenemos una buena difusión en toda la zona para su descontaminación. Para el profesor O'Carroll, es la solución del futuro para los lugares como este.
Pensamos que este tipo de tecnología se adoptará rápidamente en todas partes porque permite actuar en el origen mismo de la contaminación. Las otras técnicas obligan a remover toda la tierra, que es algo muy costoso, y además después hay que hacer algo con toda esa tierra contaminada. Sin embargo, esta técnica permite la inyección directa en el punto donde debe ocurrir la reacción. La excepcional reactividad de las nanopartículas es una ventaja que permitirá desarrollar medios más accesibles y eficaces de preservar o restaurar nuestro medio ambiente. Pero para la mayoría de nosotros, sus poderes siguen siendo misteriosos y a menudo generan inquietud. Hoy las cosas no son tan sencillas como parecen. Este parque, por ejemplo. Me voy a jugar, hasta luego. Yo vivo justo al lado y vengo casi todos los días cuando viene mi nieto. A él le encanta. Podría pasarse el día entero aquí. Pero cuando me compré el piso, era un desguace enorme. Y antes una fábrica, creo. De hecho, por eso pude comprarlo. A la gente no le gusta vivir cerca de un sitio así. Pero yo tuve suerte. Poco después de llegar, se eligió este solar para formar parte de un programa de descontaminación. Se prohibió el acceso durante bastante tiempo y nadie sabía exactamente lo que hacían. Debo decir que el resultado fue espectacular. Fue como magia. Era formidable ver jugar a los niños en este sitio, sabiendo lo que había sido poco antes. Y entonces, el mes pasado, volvieron a cerrar el parque durante varios días. Y los funcionarios volvieron para recoger muestras. En ese momento, los antinanos iniciaron su acción. La verdad es que sus octavillas daban bastante miedo. Al principio no les presté mucha atención, pero después empecé a pensar, ¿y si había algo de verdad en todo eso? Puede ser una tontería, pero ya no estoy tan tranquilo cuando veo correr a Alan por el parque. Como especialista en riesgos medioambientales de la Universidad de Westminster, el Dr. Richard Owen sigue desde sus inicios el desarrollo de la nanotecnología y las preguntas que suscita. Estamos empezando a comprender mejor cómo interactúan las nanopartículas con el medio ambiente, pero su comportamiento es muy complejo. Lo importante es reconocer que no hay nada infalible y que a veces nuestra tecnología puede salir mal, pero no tiene por qué, si se desarrolla de manera responsable. Y ese es el reto al que nos enfrentamos ahora con la que es, sin duda, la tecnología más prometedora del siglo XXI. La pregunta más importante que se plantea la gente es, ¿la nanotecnología es inofensiva? ¿Es muy prometedora, pero es segura? ¿Creará nuevos problemas para el futuro, como el amianto, por ejemplo? El ejemplo del amianto y del descubrimiento tardío de sus dramáticas consecuencias está en mente de todos. Ken Donaldson es toxicólogo en la Universidad de Edimburgo. Este especialista en partículas lleva mucho tiempo estudiando un nuevo nanomaterial milagroso, los nanotubos de carbono. Precisamente por su parecido con las fibras de amianto. Empezamos a interesarnos por los nanotubos de carbono porque son largos y finos como el amianto. El amianto se presenta en forma de fibras muy finas que pueden estar en suspensión en el aire y que al respirarlas provocan daños en los pulmones. Y los nanotubos de carbono también los podemos respirar. Una vez en los pulmones, ahora conocemos las terribles consecuencias que pueden provocar las largas fibras de amianto. Una vez en los pulmones, las fibras de amianto no pueden salir. Se quedan atascadas y provocan inflamaciones y después un cáncer llamado mesotelioma. Es un tipo de cáncer especialmente mortal. El desenlace es siempre fatal y entre el diagnóstico y el fallecimiento suele pasar solo un año. Sin embargo, para él,
El mero hecho de conocer esa estructura similar de los nanotubos de carbono debería permitir evitar consecuencias del mismo tipo. La cuestión de los riesgos es una de las mayores preocupaciones de los gobiernos y los legisladores. Pero creo que es poco probable que la exposición a las nanopartículas provoque una epidemia como la causada por el amianto. Pero aunque la vigilancia ayude a eliminar los riesgos directos para nuestro organismo, la cuestión del impacto de las nanopartículas en el medio ambiente es mucho más difícil de contrastar. Eso es lo que le preocupa al profesor Mark Wisner de la Universidad de Duke. Se entregó un premio Nobel por el desarrollo del DDT, porque permitiría acabar con el paludismo. Lo que nosotros intentamos hacer con la nanotecnología es evitar ese tipo de decepciones, evitar ese tipo de consecuencias para el medio ambiente. Lo que hacemos aquí es comprobar el comportamiento de los nanomateriales en entornos muy complejos. Estas grandes cajas de madera son mesocosmos, ecosistemas en miniatura que contienen agua, tierra, plantas, insectos y hasta peces. Los alumnos del profesor Wisner los rocían con nanopartículas de plata, que actualmente se utilizan como antibacterias en todo tipo de productos. Al utilizar esos productos, esas partículas van a los desagües y al final acaban en una planta de tratamiento de aguas residuales. Esa planta separará el agua limpia de todos los sedimentos y residuos sólidos que se obtengan en el proceso. Y después, los sedimentos de las plantas de tratamiento suelen utilizarse como abono para la agricultura. Una de las cosas que estudiamos aquí es qué pasa cuando se utilizan en la tierra. ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿A dónde van? ¿A qué organismos afectan? Cada mes, los alumnos de Wisner vienen a tomar una muestra de agua en estos mesocosmos para ver cómo se comportan las nanopartículas con el tiempo. En las nanopartículas, todo es cuestión de superficie. Si miden unos 5 nanómetros de diámetro, casi la mitad de sus átomos están en la superficie. La naturaleza actuará sobre esas superficies, al menos tanto como los investigadores. Podemos trabajar todo lo que queramos en esas superficies, pero en cuanto estén libres en la naturaleza, esta empezará a modificarlas. Y nosotros creemos que esas modificaciones cambian las propiedades de los nanomateriales. Las muestras de agua se llevan al laboratorio donde el profesor Cole Matson analiza su toxicidad. El objetivo es comprender qué pasa cuando esas partículas creadas por el hombre se encuentran en la naturaleza. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo se desplazan? ¿Si acaban desapareciendo o modificando su entorno? A lo largo de los últimos años hemos hecho muchos progresos en la comprensión de los efectos de las partículas en ciertas especies, peces e invertebrados. Pero en cuanto al efecto que tienen en la totalidad de un ecosistema o en toda la parte microbiana de una cadena alimentaria, aún estamos en los inicios de la investigación. Sin embargo, durante ese tiempo, la comercialización de productos que utilizan varias nanopartículas avanza a un alto ritmo. En Estados Unidos no solemos regular los nuevos materiales antes de que se utilicen en productos que salen al mercado. Por eso, muchas veces nos toca evaluar la nocividad para el hombre o para el medio ambiente de productos que ya están comercializados. Y por eso debemos trabajar a toda prisa para dar respuesta a estas cuestiones lo más rápido posible. Lo último que quiere todo el mundo es que dentro de 30 años descubramos que había un problema grave que deberíamos haber detectado antes en el proceso. Con materiales con unos comportamientos tan nuevos, la dificultad para los investigadores es importante. Uno de los elementos de nuestro trabajo es intentar imaginar cómo podría ser una partícula peligrosa. ¿Sería azul? ¿Sería alargada? ¿Cuáles serían las características de un nanomaterial peligroso? Aún no lo sabemos. No sabemos qué tipo de nanomateriales se van a inventar, no sabemos cómo se utilizarán y no sabemos dónde los encontraremos. Aún hay muchísimas incógnitas. Al cambiar la escala de nuestra intervención sobre la materia, la nanotecnología ha abierto un campo gigantesco. Y esas características notables de las nanopartículas
no dejan de maravillar a los investigadores por la pluralidad de sus posibles aplicaciones. Pensar en la nanotecnología, para mí, y supongo que para la mayoría de mis colegas, es un ejercicio continuo. No podemos apartarla de la cabeza. No dejamos de pensar en las posibles aplicaciones de los materiales con los que trabajamos. Cuando nos encontramos con un problema, siempre nos preguntamos cómo podría arreglarlo la nanotecnología. Pero esos mismos poderes extraordinarios también suscitan cuestiones sobre el posible impacto negativo de esas partículas. Las consecuencias de los errores del pasado han marcado a la comunidad científica tanto como a los ciudadanos, y los riesgos potenciales se estudian desde el principio de la investigación. Lo que nos caracteriza como seres humanos es ese apetito por avanzar e innovar. Pero también sabemos que hay que hacerlo de manera responsable. Con una tecnología tan prometedora, no deberíamos legarles a nuestros niños nuevos problemas que tengan que resolver ellos. Tenemos que ser más astutos que la gente del siglo XX ante los problemas medioambientales. Ahora sabemos que con cada nueva tecnología, con cada nuevo producto que arregla un problema, existe la posibilidad de que provoque otros problemas si no se tienen en cuenta todas las consecuencias. Pero la nanotecnología es una de las primeras tecnologías emergentes que se ha planteado cuestiones medioambientales y de salud mucho antes de su uso generalizado. Forma parte de la cultura de nuestra comunidad científica el crear esos materiales de forma responsable desde las primeras etapas. Y esa manera de hacer las cosas forma parte integrante de lo que es la nanotecnología. Eso que sin duda es cierto para los investigadores, puede que no lo sea tanto para los industriales. Pero es cierto que puede garantizarse científicamente que nunca habrá ninguna consecuencia negativa en el uso de una tecnología. No se ha denunciado ningún efecto nuevo en el medio ambiente. No se ha observado ningún impacto. De hecho, ni siquiera hemos detectado muchas de esas partículas fabricadas por el hombre en el medio ambiente. Desde mi punto de vista, no es que hayamos demostrado que son peligrosas o que comportan riesgos. Es que no lo sabemos. Me sorprendería que no hubiera ninguna consecuencia imprevista que consiguiera pasar la criba de nuestros experimentos. No podemos preverlo todo, pero podemos reducir la incertidumbre y limitar el impacto. Según unos cálculos recientes, solo para que las nanopartículas que ya están en el mercado estadounidense pasaran las pruebas de seguridad, se necesitarían entre 30 y 50 años y casi $1,000 millones. Es difícil calcular cuánto tiempo se necesitaría para saber si los nanomateriales representan un riesgo para el medio ambiente o la salud. Pero sin duda se necesitarían varias décadas. Se necesitarían décadas solo para comprender los que ya están ahí y poder basar nuestras decisiones en esa información. Por tanto, la cuestión es saber si estamos listos para esperar todo ese tiempo antes de empezar a utilizar esos nuevos poderes, o si viendo lo que está en juego, podemos contentarnos con la convicción de los investigadores y no con certezas establecidas científicamente. Yo soy de los optimistas. Creo que la nanotecnología contribuirá más a mejorar el medio ambiente que a dañarlo. Muchas de las cuestiones que plantean las nuevas tecnologías no son cuestiones técnicas de seguridad, sino filosóficas. ¿Qué tecnologías queremos? ¿Son seguras? ¿Debemos consultar con el público la dirección a seguir? ¿Mejorarán nuestras vidas? ¿Habrá consecuencias imprevistas? ¿Crearán nuevas desigualdades? Aceptamos esas tecnologías, compramos esos productos y seguimos nuestro camino. Lo que deberíamos hacer es reflexionar un poco más. Pensar en el mundo en el que se desarrollan esas tecnologías y en la vida que construimos en torno a ellas. Thank you.
para darles múltiples propiedades totalmente nuevas. Y la incertidumbre que conlleva en cuanto a los riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud. ¿Podemos estar totalmente seguros de que ninguna de esas nanopartículas milagrosas se convertirá jamás en un problema para las generaciones futuras? Nanorevolución. ¿Salvará la nanotecnología el planeta? Hace casi 30 años, la invención de nuevos microscopios abrió a los investigadores las puertas de una dimensión inexplorada. La dimensión nano, la milmillonésima parte del metro, el mundo invisible de los átomos y las moléculas. A esa escala, la materia manifiesta propiedades sorprendentes. Poder explotarlas prometía una nueva revolución, la de la nanotecnología. Un avance radical que ampliaría los límites de prácticamente todas las tecnologías actuales. Ahora, la vanguardia de los productos fruto de esas investigaciones está saliendo de los laboratorios y entrando en nuestras vidas. ¿Pero esa revolución anunciada está cumpliendo sus promesas? Los cambios climáticos ligados a las emisiones. Cada vez nos damos más cuenta de la influencia de las actividades humanas en los grandes equilibrios del planeta y de las amenazas medioambientales que pesan sobre nuestro futuro. Ante esas urgencias, la nanotecnología aporta la esperanza de soluciones radicalmente nuevas. Cristales nanométricos que permitan a los paneles solares tener un papel fundamental en nuestra producción de energía. La reducción de emisiones contaminantes que envenenan el aire de nuestras ciudades añadiendo unas moléculas a nuestros carburantes. La creación de nanopartículas capaces de eliminar los peligrosos contaminantes de nuestras reservas de agua potable o de restaurar los suelos degradados por la industrialización masiva del siglo pasado. Gracias al dominio de las extrañas propiedades que se dan a escala nanométrica, la nanotecnología nos promete un mundo más verde y más sostenible. Sí, yo creo que mis hijos tendrán una vida mejor gracias a la nanotecnología, porque permitirá resolver problemas a los que nos enfrentamos todos. Pero los errores del pasado también nos han enseñado a desconfiar de los riesgos ligados a las consecuencias imprevistas de los descubrimientos tecnológicos. Lo nuevo es la construcción deliberada de esas partículas minúsculas solares flexibles que pueden aplicarse como pintura. Abre unas perspectivas increíbles. Las posibilidades que ofrece la producción de células solares de bajo coste, flexibles y de alto rendimiento son ilimitadas. Para poder superar las últimas etapas que hagan realidad ese sueño, Ted Sargent ha convencido a un influyente aliado. Estamos en Arabia Saudí. Este país es el mayor exportador de petróleo del mundo. Pero si pensamos en la cantidad de sol que bombardea cada día su desierto, el potencial que supone en cuanto a energía solar es sencillamente gigantesco. Para anticiparse al agotamiento del maná petrolero, el rey Abdalá decidió invertir masivamente en el desarrollo tecnológico. Mandó construir a un ritmo acelerado un oasis intelectual en medio de las dunas, la Universidad Rey Abdalá de Ciencia y Tecnología, o KAUST. El coste de esa visión, 12.000 millones de dólares. Entre los proyectos que ha decidido apoyar esta universidad, el de Ted Sargent ocupa un buen lugar. La energía solar es muy importante para nosotros. El objetivo que nos fijó el presidente de la universidad es que Arabia Saudí exporte en el futuro la misma cantidad de energía solar que... Emisiones de gases de efecto invernadero y el fin anunciado de los recursos petroleros nos obligan a desarrollar urgentemente medios sostenibles de producir la energía que consumimos cada vez en mayor cantidad. El sol es, sin duda, el recurso más prometedor. La cantidad de energía que llega a la Tierra en una hora bastaría para cubrir nuestras necesidades durante un año si fuéramos capaces de captar toda esa energía y transformarla en electricidad.
Los paneles fotovoltaicos de silicio han hecho grandes progresos en los últimos años, pero no consiguen una relación coste-eficacia que les permita competir con los demás medios de producción de energía. El profesor Ted Sargent, de la Universidad de Toronto, está convencido de que la nanotecnología nos permitirá dar ese paso determinante. Si observamos cómo cubrimos nuestras necesidades actuales de electricidad, la energía solar es increíblemente reducida. Y no es que no sepamos convertir los rayos solares en electricidad, es que no hemos encontrado la tecnología para hacerlo a costes rentables. Mi grupo de investigación trabaja en la utilización de nanopartículas, de nanotecnología, para producir células solares que sean a la vez baratas y muy eficientes. Fíjense en la distancia entre dos líneas de uno de sus dedos. Los cristales semiconductores que está desarrollando el profesor Sargent son 80.000 veces más pequeños. Y gracias a un efecto cuántico que solo se manifiesta a esa escala, cada uno de ellos se comporta como minúsculas células que transforman la energía luminosa en electricidad y son tan prometedores porque su modo de fabricación es muy sencillo y poco costoso. Mezclando plomo y azufre en proporciones y condiciones muy precisas, se sintetizan inmediatamente por una reacción química. Cada una de esas reacciones produce enormes cantidades de nanopartículas, miles de millones de nanocristales listos para aplicar sobre un soporte y crear una célula solar de estado sólido. Esa es la otra ventaja de su diminuto tamaño. En suspensión, se puede aplicar como pintura en una fina capa sobre cualquier soporte sólido o flexible, equipado con los circuitos necesarios para el transporte de la electricidad. Hay dos aspectos de esta nueva tecnología solar que son muy prometedores. El primero es su relación coste-rendimiento. El otro es que poder disponer de sensores